Hoy hablamos del agua, lo mencionábamos recién. ¿Por qué hablamos del agua? Porque el agua es vital, es importantísima y responde a que una población pueda tener mejor y mayor salud. Es por eso que fuimos a consultar al doctor Ennio Cufino, que es coordinador de programas de UNICEF, y nos habla de la importancia del agua en el desarrollo humano. La situación de agua potable es una situación que coloca a Argentina en América Latina entre los países que tienen ya una mayor cobertura. Y todavía esta cobertura, pero no es del 100%. Esta cobertura del 100% sí existe en países que generalmente decimos así, son países conocidos por tener, no por acaso, todos los mejores indicadores también de condiciones de vida en general. Estamos hablando del 90% de personas que tienen acceso a un agua para uso humano que es considerada adecuada de acuerdo con los parámetros bastante flexibles revisados por la Organización Mundial de la Salud. 10 millones, 10% implica que son de 40 millones en la población actual, son, unos 4 millones que no tienen este acceso. No se puede decir que en todos estos casos sea una situación grave de contaminación, pero esta definición es importante, se basa en el hecho de que el agua, si no está disponible dentro de la casa, debe estar por lo menos a un kilómetro de distancia. Se basa en el hecho que alguna fuente de agua son inadmisibles. Sería, por ejemplo, tomar agua de un río sin ningún tratamiento o tomar agua de un pozo, que uno de aquellos pozos que, para decirlo así, ni están cubiertos. Entonces, esas son formas inadecuadas. El aspecto que es importante señalar más es que un agua que esté contaminada acaba dando con mucha frecuencia, sobre todo en los primeros 5 años de vida, unas formas de diarreas que no son ni enfermedades, si creemos, tan rara o difícil de curarse, pero acaban matando a muchos chicos. Eso pasa en el mundo, sobre todo donde hay mucha contaminación y una cobertura que no es 90%, es 70%, 60%. Pero hay fenómenos más graves también, que son fenómenos sociales, cuando el agua es escasa en una comunidad. Entonces se dedican hasta horas de trabajo de mujeres, a veces de niños, para ir a colectar esta agua. Y cuando se da en esta condición, también es un agua que es fácilmente contaminada. Además, existen también, y hay que tener un cuidado especial hoy en día con la contaminación de agua por metales o por otros agentes químicos también. El arsénico, que por ejemplo es el caso de un contaminante que no necesariamente viene de productos industriales. Está en la tierra de algunas regiones del mundo y en Argentina, felizmente, existe un mapeo de estas zonas y se sabe que allí la captación de agua debe ser diferente, o con pozo muy profundo, o es mejor que venga agua de otros lugares. Para dar un ejemplo muy simple, a nivel de una pequeña comunidad rural, obviamente un pozo no puede estar cerca de un lugar donde hay desechos humanos, que son los más peligrosos para el propio hombre. Entonces sería estar muy cerca de un riachuelo que se acaba contaminando porque una latrina está puesta muy cerca de allá. En lugares muy pobres existe también que la gente ni latrina tiene, entonces se da toda una transmisión muy fácil. Desde gérmenes, desde el lugar donde hay defecación, ¿no? Al lugar donde finalmente hay una filtración y se recupera el agua. Estas dos cosas entonces deben ir juntos. El cuidado con el medio ambiente es algo que implica no solamente inversión, también mucha educación, conciencia de las personas para hacer la cosa bien. UNICEF, siendo Argentina un país con relativamente alta cobertura, mantiene esta preocupación, pero el trabajo más específico que hace hoy en día, no es diferente del trabajo de hace 15, 20 años, es un trabajo más de información y de sensibilización para que haya mejores políticas públicas, pero también una demanda de parte de la población que sea más cualificada. O sea, si tenemos personas que con una mejor educación entienden que ciertos servicios son importantes, van a cuidar del pozo que existe en su comunidad, van a preocuparse ellas mismas en su casa de tener una condición mejor para un tipo de latrina o baño, pero también algunas veces lo hacen, realmente van a pedir a las autoridades estas inversiones, porque son las inversiones más justas y más básicas que hay que hacer. Bueno,
obviamente la información, los datos nos permiten tomar decisiones lo más correctas posibles y poder exigir a las autoridades aquellas cosas que, como decía muy bien el representante de UNICEF, hablan de situaciones básicas, como son el agua, como es el agua. Veíamos ejemplos de la basura contaminante que ha eliminado la posibilidad de una gran población a recoger agua de ríos, de riachuelos, de lagunas. Muchas poblaciones en nuestro país dependen de ese agua, que hasta hace algunos años era potable y que les permitía con un balde, con dos baldes, tres baldes por día, cubrir las necesidades fundamentales de una vivienda. Obviamente, estos riesgos hoy existen. Es un problema mundial, el problema de la basura, el problema de la contaminación de las distintas empresas que liberan los desechos a los ríos, y esto contamina una gran población, aquella que depende y que está justamente a la vera de los ríos. Sin ir más lejos, estuvimos durante 4 años, largos años, en un gran debate respecto a la contaminación con Botnia y toda la población allí en Gualeguaychú, que está reclamando justamente que se monitoree las aguas del río para saber si esto está contaminando o no está contaminando. No es el tema hoy que vamos a desarrollar y hablar, pero sí saber qué cosas debemos saber, qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder determinar si tenemos que hacer un pozo, si no tenemos que hacer un pozo, a qué distancia debemos hacer un pozo, que el pozo tiene que estar necesariamente lejos de ese pozo donde van todos los desechos cloacales, porque la profundidad, en fin. Pero empecemos por lo básico, que es cuánta agua tiene nuestro cuerpo y cuánta agua necesita nuestro cuerpo, para hablar de esto de hidratación y deshidratación. Nuestro cuerpo básicamente es 2/3 agua. Entre 65 y 70% de nuestro cuerpo es agua. La célula, cada célula tiene 70% de agua, 65%. Y de hecho hay tejidos que tienen más agua que otros. Por ejemplo, sí, el hueso tiene 20% de agua, pero la sangre tiene 95% de agua. Claro. El cerebro tiene 75%. ¿Qué significa? Que somos seres biológicos, básicamente, que dependemos del agua. Entonces, el desbalance entre esa cantidad de agua realmente hace que nuestro cuerpo no funcione bien, y es muy importante tenerlo en equilibrio. Es clave entender que cuando uno tiene sed, es tarde, ya está bastante deshidratado. Es importante eso, porque el mecanismo de la sed aparece, claro, aparece cuando ya hay bastante deshidratación, más de un 10% del cuerpo. Entonces, esperar a que uno tenga sed para decir voy a consumir agua, a veces no es lo recomendable. Lo que uno tiene que hacer es ir hidratándose en forma permanente con cierto consumo regular de agua para evitar llegar a tener sed. Ya vamos a hablar del proceso de hidratación y deshidratación que tanto preocupa en distintas enfermedades con el doctor Díaz. Pero preguntarte, ¿cuánta agua uno debiera consumir todos los días como mínimo para, por lo menos, si no tenemos una clara percepción de la sed o no le hacemos caso, como es lo habitual en los seres humanos que corremos permanentemente, ¿cuánta agua debiéramos de tomar? Siempre va a depender del peso de la persona, pero también en promedio sumando el agua que tomamos, más las infusiones, más el agua que viene de las comidas, más o menos unos 2 litros de agua por día mínimo. Una persona adulta de 70 kilos. Si hacemos actividad física todos los días, debemos aumentarla. Hay que aumentarla en función de la intensidad, la duración de la actividad física y de el entorno, el ambiente de la actividad física. Ahora después vamos a hablar del tema de la hidratación para el deporte, pero bueno, y otra pregunta. ¿Uno debiera de tomar agua antes de comer, después de comer o durante la comida? ¿Viste que hay como una teoría al respecto? Sí, te voy a dar un dato simple. El hombre es el único ser biológico que consume líquido mientras come. Ah, mira. ¿Viste seguramente algún documental de Nachi? Pensando en el perro. No hay ningún animal que tome líquido mientras come, solamente el hombre. Algunas personas que hacen tratamientos para bajar de peso te dicen que uno tiene que comer líquido antes o después. Para llenarse. Claro. Y los orientales toman agua caliente. O sea, infusiones calientes mientras comen, porque dice que la grasa, no sé. Y en Chile después de comer, en vez de tomar un té o cosa, toma una agüita, que es agua caliente solamente, por ejemplo. Claro. Son costumbres, pero digo que... Bueno, no importa. 2 litros de agua mínimo todos los días. Sí. Hablamos de hidratación y deshidratación. Es muy habitual que cuando uno vaya a la guardia de un hospital con un niño y te digan, está deshidratado. ¿Y qué significa estar deshidratado? ¿Y qué gravedad reviste
estar deshidratado. Exactamente. La deshidratación es la falta de líquido o falta de agua. Y esto se debe a que o tomamos menos agua o perdemos mayor cantidad de lo que tomamos. Y a veces se dan las dos combinaciones. ¿Cuál es el ejemplo típico? Una diarrea con vómitos. Sí. O sea, queremos tomar líquido y vomitamos todo lo que tomamos y además perdemos líquido con la diarrea. Entonces tenemos doble riesgo de deshidratarnos. Ahora bien, como bien decía Guido, nosotros tenemos un promedio en los adultos para tomar 2 litros de agua por día. En los chicos eso cambia un poco. Hasta los 6 meses uno dice con la teta es suficiente hidratación. Sí. El propio, si hace más calor, uno le ofrece más seguido la teta o en su defecto la mamadera. Ya después de los 6 meses que empieza a comer, es bueno ofrecerle con el vasito un poco de agua. Pregunta, los chicos difícilmente le van a decir a uno estoy deshidratado o siento que me estoy deshidratando. Sí. Para tener mínimamente en la cabeza cuántos vómitos, cuántas deposiciones significa que nosotros debemos de correr al hospital porque hay algo que no está funcionando bien y que el chico puede deshidratarse. Bien, respecto a lo puntual de los vómitos, sí, le damos líquido y vomita, uno lo que puede hacer es darle líquidos de a poquito. Nosotros usamos la famosa cucharita de té. Sí. Una cucharita de té cada 5 minutos durante una hora, bueno, eso va a hablar de la tolerancia y no irritar tanto al estómago que generalmente tiene una gastritis con los vómitos. Si no llega a tolerar las cucharitas de té, hay que consultar rápidamente. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta si está bien hidratado o no, o está deshidratado? Primero empezamos por la cabeza. Hasta el año y medio tenemos la mollerita, la fontanela. Sí. Una la toca y tiene que estar a nivel del cuero cabelludo. Si está más hundida, es un signo de deshidratación. Lo mismo que los ojos, sí que tengan mucha ojera o estén muy para adentro, que llore sin lágrimas, o que uno le abra la boca y la tenga bien seca, que no haya saliva. También hay un signo muy famoso que vamos a ver si podemos poner una imagen después, que es agarrar la piel, pellizcarla, y si ese pellizco queda marcado, quiere decir que la piel no tiene hidratación. Entonces eso es muy importante, se llama signo del pliegue, que uno lo puede hacer en la panza generalmente, donde uno puede pellizcar, y en teoría no tendría que quedar marcado si uno tiene una buena hidratación. Obviamente que hay que tener ciertos cuidados, el tema del ejercicio, el tema de cuánto calor hace, no nos olvidemos del golpe de calor, eso es muy frecuente, y también nos vamos para el otro extremo, para las personas adultas que en general toman menos líquido, ¿sí? Los mayores de 60, 70 años en general toman menos líquido por sí y hay que estarles más encima. Pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de una deshidratación? ¿Qué nos puede provocar una deshidratación? Puede provocar que todo el sistema circulatorio empiece a funcionar mal, ¿sí? Porque no hay sangre para bombear y también que todo el medio interno, porque no solo es agua lo que uno consume, sino que es sodio, es potasio, también puedan faltar y las funciones metabólicas, el funcionamiento de las células no es el óptimo. Siempre cuando tenemos problemas, inclusive hasta intestinales, nos hablan de la importancia de consumir agua, ¿no? Y de que ese consumo sea permanente. Exacto. De manera tal de que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. No, hay un mal razonamiento, o sea, está perdiendo agua, y está con diarrea, no le doy agua, porque y es al revés, o sea, hay que darle para que vaya reponiendo. Agua potable, agua mineral. Si no, están las famosas sales de rehidratación que uno le puede dar para recuperar esas sales que pierde, sobre todo con las diarreas. Claro. ¿De qué vamos a estar hablando después de la pausa? Vamos a hablar de la hidrofobia. ¿Sí? Esas personas que le tienen mucho temor al agua, que puede ser algo leve o puede incapacitarlos. Y de la obsesión por la limpieza. Aquellas personas que realmente pueden llegar a lavarse las manos 30 veces por día o bañarse 30 veces por día. En un ratito les cuento de qué se trata. ¿Puedo ser paciente? Bueno, me parece que me voy a sentar. En un ratito estaremos hablando de esto, entre otras cosas, pero también estaremos hablando específicamente de los componentes del agua, de cómo identificar el riesgo cuando no tenemos agua potable. Vamos a tener una representante de AISA que nos va a contar cuáles son los estudios que se hacen específicamente para identificar si el agua está o no está contaminada. Les recordamos, si nos quieren consultar, lo pueden hacer a qué teléfono, Roberto. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, estamos en vivo, recuérdenlo, así que nos llaman, estamos aquí, ya venimos. ¿Sabías que el cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta? Aproximadamente el 60% de esta agua se encuentra en el interior de las células, agua intracelular. El resto, agua extracelular, es la que circula en la sangre y baña los tejidos. En las reacciones de combustión de los nutrientes que tiene lugar en el interior de las células para obtener energía, se producen pequeñas cantidades de agua. No habrá un reproche que te llene de amargura, no habrá más que una lluvia.
mil besos que se siembran en tu piel. Tu amor me das y te amo más. Bajo este cielo que nos cubre con su manto de silencio es tan inmenso lo que yo siento cuando me cubre.